Muy buenas a todos, chicos. En esta oportunidad, esta es la cuarta pelea en este caso entre Unstoppable Squad y Glorious Bastard. Estamos viendo ahorita que estamos en el modo draft. Este torneo es netamente de draft. Están pensando en banear a... Bueno, pensaron, también la banearon a... Sería Sky por parte de Unglorious Bastard. Unglorious Bastard son los de color azul y los de Unstoppable Squad son los del color rojo. Por su lado han baneado a Sky y por el otro han baneado a Dayo. Por parte de Unstoppable Squad han escogido primero a Ardan, una buena opción. Por lado de Unstoppable, Carlos ha escogido a Koska, Bernie ha escogido a Ringo, Val ha escogido a Glaive, AGN ha escogido a Scarf y Andrés Trozado a Fortress. Han hecho un cambio Astro Panda con ACN y han cambiado entre Ardan y Scarf. A ver, vamos a ver cómo es que puede cambiar la escena. Vamos a ver las skins. A ver si luego me lo permite. Muy bien. ACN tiene a Ardan normal, Astro Panda tiene a Scarf común, Valkyrie tiene a Glaive prehistórico 1, Carlos de Unstoppable Squad, Koska Come Caramelos 1, Narniano Ringo común y Andrés Arzador, bueno, con Fortress que aún no sacan el skin. Por este lado tenemos a lo que sería un Glorious Bastard y por otro tenemos a lo que sería Unstoppable Squad. Ya saben a quiénes han escogido cada uno y bueno, vamos a ver cómo queda. Parece que ACN está AFK. Ah, bueno, ya apareció. ¿A dónde se va? Creo que parece que tiene un poco de lag. Bueno, vamos a verlo por un momento y vamos a ver cómo va Ringo por acá junto con Scarf. Vamos a ver acá, Glaive está recolectando un poco de experiencia y también oro. Bien, ya comenzó este ACN. Por el otro lado tenemos a Koska con Fortress, que es una buena combinación, ya que Koska ya de por sí tiene impulso, pero y su habilidad de Fortress también da otro impulso extra. Entonces como que eso le ayuda bastante para poder pasar a sus competidores. Ninguno de los dos quiere acercarse ni uno de un lado al otro. Quieren esperar, más que todo. Vamos a ver por arriba cómo van. Astro Panda y Narniano están que se le toman muy tranquilo, por lo que yo veo. Por motivo de que ninguno de los dos quiere avanzar al otro lado. O sea, no quieren pasar del medio. Ninguno de los dos le estoy viendo que ha pasado del medio. Vamos a ir por acá. Tenemos acá a Carlos junto con Andrés Asador, Koska y Fortress, Ardan y Dave con Valky y ACN. Vamos a ver cómo va arriba, Arniano con Astro Panda. Están esperando un momento a que cargue, vamos por acá. Están esperando poco a poco a... van a empezar. Koska se quedó un poco atrás, se han ido directamente al support. Se escapó. Ha sido una buena estrategia, más que nada de Glaive, de haberse escapado. Y hay que tener un poco de cuidado por motivo de que Scarf ha aparecido y Koska se ha quedado ahí. De todas maneras, le está dando una mayor ventaja. Ringo desde lejos, como siempre, Ringo es muy poderoso. Hace de críticos, puede matar. Pero el problema es de que sus compañeros están actualmente ahora con muy poca vida. Vamos a ver por acá. Ardan está limpiando minas. Bien. Vamos a ver cómo está por arriba Ring. Está un poco ocupado. Está... bien. Le ha bajado considerablemente la vida, pero de todas maneras... la armadura de Scarf es bastante poderosa.
Acá están esperando. No, no, no fue tan efectivo su ataque. Tengan bastante cuidado. Cosa se queda muy atrás. Cosa se queda. Deja que Andrés Trozador, o sea, que Fortress vaya primero. No sé lo que debe. O sea, no va al encuentro. A pesar de que el carril está mostrando a su otro carril. En ese caso, Ringo está mostrando en el mapa, en el minimapa, a Scarf. Tiene una considerable diferencia en lo que es Oro, los de Unstoppable Squad, con casi 1000 en total. No le salió efectiva esa habilidad, no pudo saltar el muro. Van arriba, creo que quieren tener una emboscada. No se han dado cuenta, no se han percatado. Están esperando y tardan. Bueno, no, nadie tiene bengalas como para que puedan. Van ahí. Va uno, va dos, no. La primera teamfight. Ahí va. Uno menos. Se lo vete que es bastante poderoso. O sea, es bastante resistente de todas maneras. Un toque más y es posible de que muera. Scarf lo sabe, no tiene vida, no tiene opción, no puede curarse, no puede regresar a la base, y ahora sí. Están empezando a, como ven arriba, van a casi 8k cada uno, bueno, ya dieron la vuelta. Tienen 8.2 cada uno, están al par, solo por lo que son las kills. La segunda, bueno, no es team fight, pero sí es este equipo. Carlos deja muy atrás a lo que es Fortress. Está viendo perfectamente que está viendo de que Blade tiene muy mucho daño. Bueno, Koshka mató. No, yo diría. Bueno, lo mataron a Scarf, Ringo. Glenn está muy, muy atrás. Quiere regenerar un poco de vida con ese minion. Recordar que tanto ese minion como el que se encuentra, bueno, el que se encuentra acá, exactamente ese, son los que te dan desde una cierta regeneración. Mientras que los que están entre los gemelos, por decirlo así, ellos te dan oro. Continuando con la grabación, con la partida, con el torneo, cada uno está dando su propio grano de arena, por motivo de que esta partida se está poniendo muy 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 pareja. O sea, van 3-2. Por parte del oro, tanto Unstoppable Squad está ganando por casi un k de dinero. Y parece que le quieren tener una emboscada a Ringo, pero bueno, ya se lo pensaron un poco más. Regresan a su base, regresan a su jungla, a ver cómo les va. Bien. Vamos a ver acá arriba cómo les va. Tanto a Koshka, entonces, bueno, le cayó la llamita a Koshka. Ese de ahí no sirvió. Empieza otra, se van contra la. Bien, fue buena idea haber hecho eso, pero se ha descuidado demasiado. Aunque fue buena idea haber cubierto sus compañeros del fuego de Glaive, del fuego de Scar, porque es bastante dañino. Aunque Fortress no lo hizo del todo correcto, y ahora está bien, y va 1, 2, 3, afuera.
Ahí va. Uf. Stun. No dejo escapar. Y ahora Glaive. Bueno, Ringo no es partidario. No es problema para. Lo mató de todas formas, de cómo lo hizo, pero. Tiene problemas, se escapa. Se escapó. Y ahora entra en combate. Vamos a ver cuánto le queda de vida. Y bueno. Ya vimos como que no se pudo escapar. Vamos a ver. Queda 3 segundos para llegar. Bien. Muy poco. 3 segundos más. No, déjate. Muy bien. Entonces revive. No arriesgarse tanto en este tipo de torneos. Contando más que nada de que cada muerte es un punto menos. A ver, vamos a ver otras formas, bueno, Narniano, Ringo está escondido, está esperando de que aparezcan en el mapa. Glaive ha comprado ya el primer, creo que si no me equivoco es el primero, no. Bueno, si de su equipo, si no me equivoco, sí. Es el primero en comprar es un ítem de tier 3, el Sorrow Blade. Por parte de un Paul Squad, tienen ya Sorrow Blade y tienen Aftershock. Tenga mucho cuidado. Bien. Vamos a esperar. Están que los esperan en sus matorrales. Están que esperan en sus matorrales. No los encontraron. Muy bien. No tienen bengalas. No hay bengalas. Bueno, sí hay bengalas. Cae. Bien, caer. Cae Ardan. Cae Koshka. Y ahora caen los tres. Los dos. Y hacen en 3, 2, 1. Oh, bueno. Se escapó con muy poca vida. Adiós, Fortress. Muy bien. Vamos a ver por acá cómo va Glaive. Glaive va robando un poco. Y a pesar de que Unstoppable Squad iba ganando, bueno, iba en mejor posición que Unstoppable, que un Glorious Bastard. Vamos a ver cómo va por acá. Koshka espera un poco. Andrés Trazador está observando por dónde se encuentran. En este caso, Koshka, bueno, según los relatos que tiene Koshka, conoce tanto a Scarf como está en estos momentos. No sé si considera como un enemigo, porque es como una niña Koshka. Pero Glaive y Ringo son eternos rivales, ya muchos lo conocen y todo eso. Hubiera sido interesante si hubieran puesto Katherine, o sea, ya serán bastante. Y entran en pelea. No se mete. Ahora entra. 3, 2, 1. Uf, agarraron a Ardan. Flecho. Bien, dale. 1, bien, muy bien. Andrés Osador, vete. Porque va a ser bastante complicado que hagan que regenera un poco de vida, regenera vida, entra, muy bien. Ahora la mejor oportunidad para sacar la Gold Mine. Vamos a ver por acá. Hay que revisar las torretas. Ninguna de las torretas, como veo, bueno, la de Unstoppable Squad ha sido tocada. Mientras que la de. Bueno, acá había una mina. Mientras que la de Unglorious Bastard, no. Vamos a ver por acá abajo cómo van. Va uno, Glaive escapa. Bloqueado. Van 3, 2, 1, adentro, no te metas por 3. Bien, Koshka, va una, Scarf cayó. Glaive, no se protegió correctamente de todas maneras. Va a caer la primera torreta y
cayó la primera torreta a manos de Unstoppable Squad por parte de Damiano. Van en busca de, de sus minions. Como dijimos anteriormente en las otras partidas, Fortress es de muy late game, o sea, mid game, late game, porque tanto early game es un poco tedioso, un poco lento, perezoso, por decirlo así. Pero al final es toda una bestia ya, ya no es comparable. Se están preparando para hacer una emboscada, pero ellos no se dejan, quieren esperar a todo. Vamos, mientras como parece de que se van a alejar todos, vamos a revisar las builds. Scarf tiene un Broken Might, un Reflect Block, tiene un Travel Boot, Heavy Prism, y Bodwit se va a sacar el Evo Harvest, necesita para un poco de robo de vida de cristal. Tiene, por ejemplo, Glaive, tiene Sorrow Blade, tiene Tornado Trigger, Block, Swift Shooter y Springboard. Ardan tiene Strong Web Banner, ya conocen la funcionalidad también del Constant, Ockhead, Reflex Block, Springboard. Vamos a revisar un momento para ver cómo va todo. Todo correcto, no hay nada, no hay ningún problema. Y Kushka tiene, no, ya se sacó Harvest, Fortress, digo, perdón, Scarf. Ahora va a tener un poco más de daño, más de, perdón, de regeneración. Scarf perdió el ulti. De ahí cae uno, viene dos, cae tres. Ace. Unstoppable Squad ha hecho otro ace. Ahora van en contra de la torreta. A ver, vamos a ver. ¿Muere Carlos? No muere Carlos. Vamos a revisar las... Bueno, Koshka tiene un Aftershock, tiene una Travel Boot, tiene un Crucible, va a sacar, si no me equivoco, para Broken Might, Lane Shield, Atlas Pauldron. Han capturado otra Minion Mine para ellos, para que mejoren por en lane. Ringo tiene Sorrow Blade, tiene Reflect Block, Blazing Salvo, Tyrant Monocle y Springboard. Fortress tiene por su lado Warhorn, Fountain of Renewal, Travel Boots, Cutter's Blade, Shiver Steel. Cosa que acabamos de ver, de que ha puesto una infusión de cristal como para poder aún más producir daño. Muy bien. Esta partida está totalmente igualada, ambos bandos se van de un lado a otro. No se sabe hasta en qué momento van a ganar o en qué momento van a perder. Pero Valky se lanza, van contra Fortress, contra Scarf, pero no pudieron. Va a caer Ardan, se van contra Glaive, cayó contra bueno, cayó Ringo. No se queden en su lengua porque van a darle vida, más vida a Scarf. Es bastante molesto con eso. No consigue llegar. Bueno, hay una cosa que deberían hacer por parte de ellos, de que no se mienten al... Es un consejo de que no se mienten directamente al support. Vayan, si es posible, al menos hasta el... Están preguntándose si es que quieren cerrarlo. Vamos a ver un momento por acá cómo van. Están moviendo en el mapa. Y vamos a ver por acá cómo van. No quiere que le quiten la torreta. Y mientras está corriendo, pues va. 5, 4, 3, 2, 1. Dentro. Kraken liberado. Por parte de un Glorious Bastard. Es la primera vez en el torneo, bueno, en esta ronda, que han sacado o han necesitado el Kraken, más que nada. Ahora van bajándole poco a poco la vida. Corre. Ringo es uno de los primeros en caer más rápido en vida. Pero ahora aparece a un costado y lo van a matar.
Bien. Después mataron a Ringo. Ardan mató a Ringo. Fushka mató a Lei, a Scarf. Y luego Ardan mató a mató a Koshka. Ahora está una pelea de Super contra Super. A ver, bueno, y el Kraken también, que está ahí a su lado. El problema en Ardan es de que, bueno, como verán, él cuenta con encuentra con Ira, si no me equivoco, Ira Furia, pero a causa de que la energía se recarga y sus habilidades pues son mucho más rápidas de efectuar. Narniano, por su parte, está en jungla. Bueno, Narniano se le ha quitado la... Pero bueno, vamos a ver cómo por el otro lado están viendo. Cada uno tiene su propia minimine. La cantidad de oro está separada por 3.000. No es mucho, pero tampoco es aceptado. Porque ahí hay un ítem completo. Bueno, acá caen, parece. Vamos a ver cómo va. Se escapa Ringo. No se escapa Ringo. Va por Scarf se activa su infusión, pero muere. Fortress tiene que escapar de cualquier forma. No va a poder. Regresa con tu salto. Lo van a emboscar. Tienen una emboscada. Están esperando para que regrese. Muy bien. Hizo que Glaive no fue efectivo su ataque. Tiene que esperar 3 segundos. Soportar 12 segundos. Bueno, ya 10 segundos. Hasta que aparezca Ringo. O sea, no van a hacer un ace. 5, 4, 3, 2, 1. Listo. No hay ace. Muy bien. Andrés Rosador, te has ayudado a tu equipo. Chance 6. Ahora puedes regresar a base. Vamos a ver cómo va por acá. Siguen con la diferencia de un total. Bueno, ahora ha bajado un... Bueno, de todas maneras sigue casi 3.000 de oro por separación. Cada uno tiene 3 torretas. O sea, están totalmente igualados. Tienen 16-16. Y no van uno por otro. Van a matar a Ardan. Maten a Scarf. Bueno, quedó Koshka y ahí quedó. No, espera un momento. Está Fortress. Creo que le queda de vida a Ardan. Pero el problema es que Fortress no tiene energía actualmente. Tú puedes. Es una pena. Córrete. Vamos. Quedan 19 segundos. Pobre. Corre. 12, 11, 10, 9. Vamos. Intenta escapar. Vamos a ver qué hace por este lado. Panda está sacando el minion. Vamos a revisar en la parte de arriba. Trastorzador, y bueno, ya salieron todo su equipo. Te metiste a la boca del lobo. Bien, llegó para salvarlo Glaive. Llegó para salvarlo Ringo. Perdón, disculpen los errores. Bueno, cayó Ardan. Ahora van a por Glaive, a ver. Están preguntándose si ir a ese minion. No. Prefieren ir a atacar al Kraken, es la mejor opción. Y ahora están corriendo lo más rápido posible para poder separar al Kraken. Y lo liberan el Kraken por parte de nuestro Pablo Squad. Están cada vez más y más lejos, uno para cada lado. Va a caer, hacen ace. Justamente están haciendo un ace. Equipo por esta parte. Están haciendo algunos errores. Los Bastards están yendo del todo juntos. Ya dejaron, parece de que se han copiado un poco
o no sé qué estará pasando, tal vez habrá algún inconveniente, no lo sé, pero ya se quedaron sin retas totalmente. Ahora pues bueno, lo único que queda es que llegue el, no, ni necesidad de que llegue el Kraken, simplemente aquí acabó todo. Ha sido una partida sumamente reñida, para ser bastante sincero. Ha sido una partida sumamente reñida. Astro Panda con Scarf, Valky con Glaive, ACN con Ardan, Carlos con Coca, Narniano con Ringo, Andrés Trozador con Fortress. Ha quedado casi parejo, ha quedado bastante parejo, para ser sincero. Glorious Bastards ha quedado con 18 kills y Carlos ha quedado con 20 en total. Vamos a revisar las build. En este caso, Scarf con un Broken Might es bastante letal. Tiene también lo que es Evo Harvest, Shaderglass y Eclipse Prims. Si no me equivoco, iba a sacar Frostbolt. Tenía las Travel Boots y Aegis, lo que era bastante fuerte como para soportar los ataques de Kotka. Valky tenía un Tornado Trigger, Sorrow Blade, Travel Boot, Reflect Block, Bonesaw y Quartz Plate, que tenía bastante velocidad de ataque, pero también no tenía resistencia para los ataques de Ringo. ACN con Ardan tenía Warhawk, que le servía bastante, Font of Renewal, Crucible, Sugar Steel y Jonen Bots. Boschka, por el lado de Unstoppable Squad, tiene Aftershock para vida, más que nada para Ardan, Travel Boot, Crucible, Piercing Shape, que iba a sacar para Broken Might, Font of Renewal y Atom Pauldron. Ringo tenía Sorrow Blade, Aegis, Light Armor, Breaking Point, Tire Monocle y Travel's Boot. Normalmente no me gusta mucho con Breaking Point, yo lo prefiero hasta con Bonesaw o Tornado Trigger, es un poco más letal, más rápido, mucho más bueno, pero como dicen, para cada gusto, todo, para cada gusto hay muchas cosas. Andrés Trazador con Fortress fue con Warhawk para un ataque o huida perfecta. Fountain of Renewal, Travel Boot, God's Blade, Shiver Steel y Crucible. Fortress ha sido para mí el personaje principal en esta partida, porque ha aguantado muy bien, aunque también cuando estaba entre los tres era un poco más peligroso, pero esa espada que tuvo ha sido perfecta. Muy bueno, gracias por haber visto el video de este torneo. Ya es la cuarta entrega de, bueno, la cuarta partida de este torneo de Vainglory Phoenix Tour, el tour de servidores, pero espero que les haya gustado de todos de acá. Suscríbanse y activen las notificaciones para que estén al pendiente de cada cosa que vaya a producirse en este torneo. Muchas gracias a todos, se les agradece. Bye.